nuestra siguiente ponente. Se llama Ilka Tapia. Es periodista especializada en medios digitales, sociales, tecnología y videojuegos y productora multimedia. Actualmente es responsable de redes sociales del Diario de Avisos, profesora de posgrado, redes sociales y community manager de la Universidad Europea de Canarias. Así que vamos a darle también un fuerte aplauso a Ilka Tapia. Bueno, yo qué puedo decir después de semejante ponente que he tenido anteriormente. He estado leyendo algunos tweets. Crack, eres el mejor, qué pedazo de ponencia. Así que bueno, voy a intentar, en la medida de lo posible, por lo menos que no se aburran. Tengan en cuenta que solo tengo 6 minutos y que quiero hacer un pequeño recorrido por mi experiencia en los medios digitales y sociales y un poco darles esas pinceladas de en qué momento nos encontramos y, sobre todo, cuál es la tendencia futura. Rápidamente. Mi ponencia está basada en principios. El principio para mí número uno de la comunicación digital está basada en que los usuarios conectamos a través de las telecomunicaciones y de la ubicuidad móvil, es decir, consumimos contenido donde, cómo y cuando queremos. Compartir, el verbo compartir en los medios sociales es fundamental. No lo podemos evitar. Todos queremos participar de la construcción de nuestro propio conocimiento. Somos nuestros propios editores de la información que queremos consumir y, por tanto, de todo aquello que queremos aprender. Y despertar pasiones. Yo cuando hablo de despertar pasiones me refiero al viral, de cómo conseguimos de que se comparta nuestra información, de que los usuarios reaccionen. Esto evidentemente se hace de forma orgánica, de forma natural. Y claro, los publicistas siempre están buscando esa tecla para intentar conseguir este tipo de reacción de forma espontánea. El principio número 2 está basado por el lenguaje y los tecnicismos. El esquema comunicativo es el contenido, siempre fundamental en el eje de toda estrategia, la conversación, es decir, las reacciones, los comentarios, los me gusta, etc. Y por último, el despertar pasiones que le había dicho antes, el compartir. Esos son los tres esquemas fundamentales. Por tanto, ¿qué podemos hacer para conseguir que este esquema comunicativo se produzca? Pues intentar recoger el lenguaje publicitario y adaptarlo a los medios digitales y sociales. El lenguaje publicitario rápidamente en 3 puntos básicos. El primero es el encabezamiento, persuadir, captar la atención rápidamente al receptor. El segundo, el cuerpo de texto. Tiene que estar formado por la proposición. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué va este mensaje? El razonamiento, un poco justificar a qué viene este mensaje. Y por último, la rúbrica. En la rúbrica tenemos que volver a intentar otra vez conectar con el receptor. Hablando de los tecnicismos, el mayor ejemplo de tecnicismo que provoca las jergas de las nuevas profesiones lo vemos en el título de mi propia ponencia. Si se fijan, yo me he marcado ahí un titulazo en plan principios comunicativos en los medios digitales y en la transmedia. Podría haberlo resumido en comunicar en internet y la transmedia, pero quería ponerles un ejemplo de cómo este falso deslumbramiento nos hace quedar como que somos más profesionales y en la red es completamente innecesario. El principio número 3 está formado por la hiperconexión y la colaboración. Si estamos conectados permanentemente, como vimos en el principio número 1, nos hemos convertido en omnívoros digitales. Los omnívoros digitales son ustedes, que están con sus pantallas, con sus smartphones, ahora mismo tuiteando y viendo lo que estoy comentando, o cuando están en sus casas conectados a la televisión y se convierten en las audiencias sociales, en las audiencias que participan, que dejan comentarios, me gusta en lo que está pasando. También tengan en cuenta que los omnívoros digitales participan muchísimo en la llamada segunda pantalla, la second screen, que pueden ser aplicaciones que nos descargamos o la propia mensajería instantánea, que puede ser WhatsApp, Telegram o, por supuesto, Twitter. El principio número 4, que es la convergencia de medios, se basa precisamente en lo que les decía anteriormente, los omnívoros digitales. Tenemos 3 tipos, los medios propios, que es la información corporativa, nuestra página web, por ejemplo, los medios pagados, la publicidad convencional, que puede ser offline o en línea, y los medios ganados. Los medios ganados es la viralidad, las reacciones que provocan los usuarios a lo que nosotros les estamos comunicando. Y por último, la transmedia, que viene en función a los principios anteriores que les he estado explicando, está formada por el tema de que si los omnívoros digitales han fragmentado las audiencias, tenemos ahora 2 tipos, el pasivo, que es el lean back, y el activo, que es el lean forward. El lean forward, como les decía al principio, es quien determina, o sea, nosotros decidimos, somos nuestros propios editores de la información que queremos consumir. Por tanto, la transmedia no es una hibrida lo que es la narración convencional y la adapta al nuevo paradigma y coge una historia global y la divide en diferentes piezas o ventanas, las cuales cada una tiene sentido propio. Estas piezas o ventanas, les voy a poner un ejemplo más rápido. Una historia la podemos desarrollar, por ejemplo, en una película. A continuación podemos sacar un libro, un cómic, un e-book en relación a ella y luego incluso podemos tener una aplicación
o un videojuego para terminar de desarrollar esta historia. ¿De qué nos sirve entonces meternos en el tema de la transmedia y ofrecer este tipo de contenido a los Lean Forward? Pues simplemente los convertimos en autores y en los que deciden el itinerario de los contenidos que quieren consumir. Y volvemos entonces al principio número uno. Si nosotros estamos hiperconectados, decidimos los contenidos que queremos consumir, por tanto, nosotros como estrategas de toda comunicación digital, tenemos que intentar, en la medida de lo posible, que los usuarios también se conviertan en activos, en participantes. Porque al fin y al cabo, somos omnívoros digitales, estamos constantemente consumiendo información y consumiendo contenidos y demandando muchísimo más. No nos cansamos de hacerlo. Muchas gracias por su atención y he cumplido el reto de los 6 minutos que me propuso la Sociedad de Desarrollo. Les quería comentar que, como he tenido que ir tan rápido, pues si tienen alguna duda o quieren desarrollar algún contenido, pues me pueden seguir en Twitter, @malalua, que poco tiene que ver con mi nombre, y tengo 30 segundos y no les puedo contar la historia de Malalua. O sea que si quieren conocer por qué me llamo así, pues no duden en preguntarle. De nuevo, muchas gracias y sobre todo enhorabuena por tener esta cuarta edición de Tecnológica Santa Cruz. Yo he sido usuario como ustedes ahí sentada detrás aprendiendo de grandes ponentes y la verdad es que es un honor para mí que me hayan invitado. Disfruten el resto de ponencias.